Hello, good to see you again, Fatima, Corina, Laura, Natalie, and Lilibeth. How are you today? Was it a good Monday? No. A lot of work. Very busy. Okay. Well, you're going to be able to rest in a couple of hours. Yeah. And the rest of you, how are you doing? Are you doing good? So-so? Okay, I hope that you have had a good Monday, or at least, well, maybe. Not bad Monday. I know Mondays are usually busy with a lot of work. So let's start the class. Thank you so much for being on time, all of you. As you know, today we're going to start the section number 4, and that's the last section. We're going to finish the modules this week, if God will. So let's start. I'm going to start sharing screen with you. Here we are. Okay, this is the handout number 4 of your basic 1 level. Here is what we're going to be studying in this section. We are going to be giving directions and asking for directions. Parts of the contents of this is the prepositions of place. Okay, talk about locations, and that is part of what we'll be covering this week. So thank you so much one more time for being here today, and we're going to start. Addresses and places, that's the topic of the section number 4. Addresses and places. So to start with, we have a kind of a map here with some vocabulary. As you can see, we have some places like bank, sport palace, school, mall, park, church, city hall, restaurant, Arrows Company, Book World. All right, do we have any question about the vocabulary here, about these places in the map? Any question? Hi, hi, teacher. Good evening. Good evening. The whole city is the same, alcaldía o ayuntamiento. Yes, that is exactly. That's the meaning, alcaldía o ayuntamiento. Ah, okay, Ustedes le gracias. dicen ayuntamientos, por lo que es alcaldía para nosotros. Yes, good question. Teacher y Arrows Company. Ese es como el nombre de una compañía que se llama así, Arrows, como que fuera flechas, compañía flechas. Y ese es como un nombre propio. Any other question? Hay otro que está por ahí, Sport Palace. Es como decir Palacio de los Deportes o Palacio del Deporte. Me imagino que ha de ser o bien algún estadio o quizás algún tienda de artículos deportivos, probablemente. Esos son los dos que aparecen ahí como con nombres propios, la Arrows Company y ese Sport Palace. Any other question? Okay, well, if there are no more questions, we can continue. As you can see, the map also has some like Barrios Street, como nombre de calles, hay dos Barrios Street y Roosevelt Street. Luego tenemos First Avenue,
sería la primera avenida and Second Avenue. Okay. And with this map, we're going to answer to these questions. We have three questions. Which street is the restaurant on? Which street is the city hall on? And which street is the park on? I'll give you a couple of minutes for you to answer the three questions. Okay, let's answer the questions. Volunteer for number one. Which street is the restaurant on? The restaurant is on the Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Excellent. Thank you very much, Eduardo. Let's see, number two. Which street is the city hall on? Volunteer, which street is the city hall on? Sería Second Avenue. Yes, we can say that it is on Second Avenue. That's one. Yes, thank you so much, Corina. Very good. Three, volunteer, which street is the park on? Y en eso se puede usar between, teacher. Que yo tengo, the park is between First
and Second Avenue. That is correct. Thank you so much. And that is a very good one. Ese es muy bueno. Laura, como dice, ¿se puede decir así? Sí, pueden decir las direcciones de muchas maneras. Es lo que vamos a estar viendo. A veces suele pasar que dicen, no, es que las direcciones es bien complicado. Aún en español es complicado. Pero hay que tener en cuenta que hay muchas formas de decirlo para llegar al mismo lugar. Se puede decir de diferentes maneras. Podría haber mencionado nada más como it is like la calle y la avenida. It is on Roosevelt Avenue, Roosevelt Street and First Avenue, or it is next to or in front of the City Hall, podría decir está enfrente del City Hall y así. Pero es lo que vamos a estar practicando. Ahorita solo hemos utilizado on como preposición de lugar, on. Todas las preguntas estaban con on, sobre qué calle. Era lo que estábamos mencionando la semana pasada, el viernes, que las preposiciones in, on, at también son utilizadas como para indicar el lugar. ¿Cuándo voy a usar in? ¿Cuándo voy a usar on? ¿Y cuándo voy a usar at? Lo tenemos por aquí. Empezamos. Look at these examples to see how we use these prepositions. Y tenemos ejemplos para ver cómo se usan las preposiciones. La primera dice, please put the book on the shelf. Please put the book on the shelf. Así nos está diciendo, por favor, pone el libro sobre la repisa. Shelf es repisa. They live in Helsinki. You should keep milk in the fridge. Mir is studying at the library. Okay. Y luego vamos a hacer un ejercicio para ver la gramática, pero eso lo vamos a dejar de último. Cuando hayamos terminado con esta información, vamos a la explicación gramatical ahora. Entonces, we can use the preposition in, on, and at to say where things are, and they go before nouns. So, ellas van antes del noun que vamos a mencionar. Por ejemplo, aquí dice, I am in the kitchen. Estamos viendo, aquí está la preposición in y luego el nombre, el lugar, ¿verdad? In the kitchen. My dog likes sleeping on the sofa. Ahí está el noun, es el sofá. The children eat lunch at, el noun sería school. Entonces a eso se refiere que ellas van antes del nombre, antes del noun. In. We use in to talk about a place that is inside a bigger space, such as a box, a house, a city, or a country. Entonces, decir que in lo vamos a usar para hablar acerca de un lugar que está adentro de un lugar más grande, como por ejemplo una caja, una casa, o una ciudad, o país. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos usando in. The clothes are in the wardrobe. The children are playing in the park. There is a bookshop in the shopping center. My grandmother was born in Sweden. We also use in with other physical locations, such in the world, in water, in the sea, in a river, in a lake, in a pool, in the mountains, in the countryside, in a valley, in the forest, in a car, in a taxi. Esas son otras lugares físicos con los que se usa in, ¿verdad? ¿Tenemos preguntas con in o estamos claros? Entonces, in lo vamos a utilizar, recapitulando, para hablar acerca de un lugar que está dentro de otro lugar más grande, como una caja, casa o un país o ciudad. Ahí tenemos algunos ejemplos para que lo recuerden y también se usa con otras como locaciones físicas de las cuales tenemos los ejemplos acá, in the world y a los que ya leímos, in the water, in the mountains,
in a car or in a taxi. And then on. We use on to talk about locations on a surface. Okay. Esta es la diferencia. In es como dentro de otro lugar más grande. Luego, on es sobre una superficie, como vieron en los anteriores ejemplos con los que empezamos la sección 4, es on tal street, on tal avenue, y así, sobre tal calle, sobre tal avenida. No podemos decir in porque no es que esté adentro, sino que están sobre lo. Por ejemplo, la alcaldía está sobre la calle, no está dentro de la calle, etc. Por eso es que el on siempre se va a usar para hablar de algo que esté sobre una superficie. Y tenemos acá los ejemplos. The books are on the desk. Okay, estamos diciendo que los libros están sobre el pupitre o escritorio. We live on the fifth floor. Vivimos sobre el quinto piso. There are pictures on the wall. Hay fotos sobre la pared, en la superficie. No podemos decir in the wall porque no están adentro del muro, no están adentro de la pared. Entonces, cuando algo está sobre una superficie, se usará on. Igual el ejemplo aquí es muy bueno para decir que hay fotos o hay pinturas, cuadros sobre la pared o sobre el muro. And she likes to sit on the floor. A ella le gusta sentarse sobre el piso. Entonces recuerden que on es para decir sobre alguna superficie, cualquier tipo de superficie. We also use on for some types of public transport. También se usa para algunos tipos de transporte. He's on the bus now. No podemos decir que vamos in the bus. Pues aquí se usa mejor on, así para algunos tipos de transporte público, dice. You can make phone calls on a plane. They go to school on the train. We also use on for lines, include rivers, bordered streets, etc., and island. Okay. También utilizamos el on para sobre líneas que incluya ríos, fronteras, calles, etc., o islas. London is on the. Aquí está que Londres es en el río Thames. The Pyrenees are on the border of Spain and France. Están en la frontera, sobre la frontera. So, para hablar de fronteras, estar a la orilla de algo. Y se usa on también. There is a market on James Street. I love to live on the Isle of Wight. Okay. Y at. It says we use at in many common phrases. Se usa at con muchas frases comunes. Esto nos dice que ya son frases armadas así. Si nos vamos a referir, estoy en el trabajo, no decimos I am in the work. Lo correcto es decir at work. Como dice aquí, I am at work. Okay. Especialmente cuando estamos hablando acerca de un lugar en el cual ejecutamos alguna actividad específica. Por ejemplo, en el trabajo, estoy en el trabajo y ¿qué es lo que hago ahí? Bueno, mi trabajo es para algo específico. I am at work. Luego, she's working at home today. It's a very specific place. The children are at school. See you at the train station. They are at the supermarket. I meet him at a party. Okay. Todos estos lugares tienen como una actividad específica, ¿verdad? Para estar ahí, estamos por una cosa en específico. Estamos en el trabajo para trabajar, en la casa, pues ya sea para descansar, porque ahí vivimos, etcétera. En la escuela para estudiar, en el tren, en la estación del tren, pues para tomar el tren o para esperar a alguien por ahí, reunirse, etcétera. En supermercado, pues vamos a ir a comprar, ¿no?
So, para esos lugares, esas frases son específicas y se forman con la preposición at. We also use at for addresses at or exact positions. Okay? También se usa el at para direcciones o locaciones o posiciones exactas, como decir, I live at 15 Craig Street, vivo en tal calle. Entonces, she's sitting at the desk, is waiting at the entrance, and please sit at the back of the room. Como pueden ver, todas estas son como posiciones bien exactas, ¿verdad? Que no podemos utilizar otra preposición más que at. Por ejemplo, decir, she's sitting at the desk, or he's waiting at the entrance. Please sit at the back of the room. Si se fijan aquí en at, no hay otra que se pueda usar. Por ejemplo, si decimos, he's waiting at the entrance, es como decir, está esperando cerca de la ventana, o decir, tu papá está en la ventana. Your father is at the window. No podemos decir in the window porque no está dentro de la ventana, es imposible. No podemos decir on the window porque tampoco estamos sobre una ventana, es imposible. Entonces, para ese tipo de locaciones bien exactas o específicas, se utiliza at. Por ejemplo, decir alguien tocó la puerta, decir, ah, ok, ya sé quién está a la puerta. Por ejemplo, podría decir, por favor, ve a abrir, tu padre está en la puerta. Please go and open, your father is at the door. Vemos, tu padre está at the door. Como les repito, no podemos decir in porque no se puede meter dentro de la puerta, ni on porque no puede ponerse sobre la puerta. Entonces, para esos casos bien específicos se utiliza at. No sé si tienen alguna pregunta con la explicación de in, at y on. No? Okay, so meaning that you are ready for this exercise. Les voy a direccionar al enlace. Y ahora lo que vamos a hacer, la información que ya les di también está aquí mismo. Hay un par de ejercicios que lo van a hacer en grupo. El primero estaba aquí, creo. Aquí, donde dice Grammar Test 1. Ay, déjenme cerrar esta cosa, que estorban estas cositas. Ok, aquí hay el primero, Grammar Test 1. Solo le dan clic y ahí les aparece un pequeño test de las preposiciones. Okay. Luego siguen bajando y les va a salir otro que dice Grammar Test 2. Es este que está acá. Entonces ahí pueden hacer sus ejercicios de las preposiciones. Y aquí cuando le den finish, ahí les salen cuántas buenas y cuántas malas. Les voy a mandar el enlace. Bueno, ahí lo tienen en igual, está en el material que les mandé ahora tempranito para que tuvieran chance si lo querían imprimir. Y si no, pues no hay ningún problema. Buscamos otros métodos. Ahí está en el meeting chat el enlace. También lo tienen en el material y en un momentito se los comparto en el grupo de WhatsApp. Porque pues a veces es como más fácil para algunos desde WhatsApp. Ahí he compartido también en el grupo. Y vamos a hacer los breakout rooms para que puedan, tal vez, yo sé que es mucha información como para retenerla, pero en grupo pues pueden ayudarse y decir, ah, yo recuerdo que in se usaba así, at se usaba acá y aquí es on por tal y tal cosa que yo me acuerdo y el otro se puede recordar de otras cosas. So, vamos a compartir y hacerlo en grupo y de una vez les voy a habilitar para que puedan compartir pantalla porque usualmente se me olvida, ¿verdad? Así que ahí está. Before I forget. Ok. Let's join the rooms and complete the grammar test 1 and 2 about the prepositions of place.
Teacher, por error le di ahora no y no me puedo meter a un grupo. Okay, ahorita la muevo aquí. Gracias.
Fijo. Esa es la única que tuvimos. Mal. De ahí estamos súper bien. Pero si le doy try again, no sé si va a... Nuevamente, vamos, vamos. Oh. Si es el mismo. Ah, no, mira. Ah, ¿cómo es? Sí, es la misma. ¿Cómo les fue? Escuché por ahí que habían terminado con el último, solo les salió una mala, ¿verdad? Sí, la regamos con Jordania, pero ya entendimos lo de los países y las ciudades. Ah, ok, ajá, sí, como hablaba de un lugar que estaba dentro de otro lugar, pues dentro de un país, dentro de una ciudad, entonces se usa in. Ajá. Sí, esa fue la única. Pero no está tan complicado, ¿verdad? Solo es práctica. Les fue bastante bien. Ok, sí, eso no es complicado. Lo de las preposiciones de lugar, el in, on, at, es bastante fácil. Pero bueno, pues para práctica vamos a irlo practicando también durante toda la semana, pero pues vi que les fue muy bien con el ejercicio. Es que me alegro mucho y espero que les haya gustado también. Vamos a seguir compartiendo. Ok. Ah, ahí está. Bueno, aquí tienen ya, después de haber ido a visitar el enlace y a completar los ejercicios relacionados al tema. Tenemos, esto es parte del material de la plataforma, ya lo conocen al ver el colorcito, ya saben que es de ahí. Entonces, para que vean, es parte de los contenidos, no nos estamos yendo por otro lado. Aquí, pues ya nos aparece siempre how to use preposition of place. On, ya discutimos que el on es siempre para referirnos cuando algo está sobre alguna superficie y tenemos ejemplos de. Incluso no relacionados a direcciones o calles, ¿verdad? Pero aquí tenemos los ejemplos con calles y avenidas: on Fourth Avenue, on the corner, on the street. In, ya dijimos que lo vamos a utilizar para hablar de algo que se encuentra dentro de algún otro lugar o un espacio más grande, como dentro de una caja, dentro de una ciudad, dentro de un país, etcétera. Y tenemos ahí los ejemplos: in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Luego tenemos at, que ya dijimos que el at lo vamos a utilizar para lugares bien específicos en donde se hacen actividades específicas o para ubicaciones como decir a la puerta, a la ventana. O cerca de algún lugar, pero no especificando si se está adentro o no, sino que por como por los alrededores, ¿verdad? Por ejemplo, igual pueden decir te veo en el mall, pero no precisamente adentro del mall, sino que sigo at the mall. ¿Okay? Es como cerca del mall, pero no específico adentro, no hay un punto específico. Así es que son frases que se usan con at, como decir at the school, at work. Veíamos acá at the meeting room, por ejemplo, es un lugar para actividades específicas, ¿verdad? Para reuniones. At the meeting room, at work, at the bank, lugares para, pues, al trabajo, para trabajar, al banco a sacar dinero, a hacer transacciones monetarias
Y así es como se usa el at, que ya lo habíamos explicado. Ahora, yo creo que este lo van a hacer bien sencillo, el ejercicio. Ya practicaron bastante, ya tuvimos, ampliamos la información antes de llegar hasta acá. Así que, pues, vamos a ver. Complete the location of each item using the correct preposition of place. Les voy a dar tiempo para que usen la preposición correcta acá, number 1, 2, 3, 4, 5. So, 6 sentences, donde vamos a estar colocando in, on, or at. Tenemos que leerlas y colocarlas la preposición correcta. Les voy a dar tiempo para que completen el ejercicio 5.
Finished. Volunteer for number one. Yeah, teacher. Okay. I work in the bank that is on First Avenue in Barrios Street. Excelente. That is correct, Laura. Thank you so much. Number two, volunteer. We see you at training room or at the cafeteria. We see you at the training room or at the cafeteria. Excellent. Thank you so much. Number two. Volunteer for number two. The factory is located in La Libertad. Excellent. Thank you, Lilibet. The factory is located in La Libertad. Volunteer for number four. Volunteer for number four. Anna works in the company. In town. Excellent. Thank you so much. In town. Anna works for the, in the company that is in town. Good. Number five, volunteer. My relatives. On. My relatives go to the mall that is Roosevelt Street. That is on Brussels Street. Excellent. Thank you so much, Catherine. That's correct. My relatives go to the mall that is on Brussels Street. Good. And finally, the number six. Tell him that we are, well, it is answered already. Ya está respondiendo. Ajá, Yeah, it ya está. esa era mi duda, teacher, que, ajá, porque yo vi que ya tenía la de meeting room. Ajá, ya tenía la respuesta ahí. Son errorcitos que a veces hay en el material. But yes, es at. So yes, thank you so much everybody for your participation. Vamos a otra cosita que es, también nos ayuda para hablar sobre existencia o no existencia de algo. El there is y el there are significa hay. Es para, como les decía, para hablar sobre la existencia o no existencia de algo. El there is y el there are. ¿Cómo funciona? There is. Lo vamos a utilizar para singular. Y there are para plural. Y lo vamos amarrando con el tema de las direcciones, ubicaciones. Porque yo, si yo quiero decir, hay un mall cerca de mi casa. There is. Entonces ahí sería hay un mall. Para decir hay uno, utilizaría there is. There is a mall
near my house. Pero si digo hay varios, hay en plural, there are, puedo decir muchos, puedo ponerle un como indicador de cantidad, el decir there are many malls in the city. Hay muchos centros comerciales en la ciudad, so I say there are many malls in the city. Entonces así es como funciona el there is, y there are es para decir hay, de existencia, vea, no de dolor, de existencia. Hay un banco, hay una manzana sobre la mesa, so you say there is an apple on the table. Hay bananas en la refrigeradora, there are bananas in the fridge. And that's how it works. Y para hacerlo negativo, pues se pone not después de is o después de are. There isn't, there aren't. ¿Cómo lo ven ahí? There is a pen on the table. O podemos decir there aren't any pens on the table. El any se usa en negativas, como para decir no hay ninguno o nada de there aren't any pens on the table. Veamos acá con el ejemplo con there are. So we have there. There are two pens on the table. Y ahí está entre paréntesis la cantidad. Podemos ponerla o podemos omitirla. Por eso está ahí entre paréntesis. There are two pens on the table. O there aren't two pens on the table. There aren't. Como ven ahí, are not. Es para decir no hay. Okay. Y para pregunta, si queremos preguntar, el orden se cambia. Primero va el verbo be y después el there. Si es singular, vamos a preguntar, is there? Is there a pen on the table? Es el ejemplo que tenemos aquí. Hay un lápiz sobre la mesa. Is there a pen on the table? Igual podríamos preguntar, ¿hay algún centro comercial cerca de tu casa? Is there? Is there a mall near your house? Si fuera plural, si queremos preguntar en plural, are there? Are there para algo plural? ¿Cómo decir, are there any banks near your house? ¿Hay bancos cerca de tu casa? So, plural, remember. Y para questions, cambiamos el orden. Primero el verbo be y después el there. Si es singular, sería is there. Y si es plural, are there. No sé si quedó claro o tienen preguntas con la explicación del there is y there are. No questions. El silencio me dice que no. Ok, entonces vamos a practicarlo. Fill in the blanks below to complete the sentences. Vamos a completar ahí solo es de que vayan viendo que si es pregunta, si es oración. Ah, y lo que no les explicaba que, por ejemplo, también en la pre para responder siempre se utiliza there is o there are. Is there a pen on the table? Yes, there is. O no, there isn't. Si es para plural, are there pens on the table? Yes, there are. No, there aren't. Eso me hizo falta porque vi aquí una pregunta, me acordé. Okay, entonces vamos a hacer el primer ejemplo juntos. El número uno, a library next to the park. Esto es una oración, a library next to the park. Y aquí tengo que es algo singular, una librería. Y es una oración. Entonces, ¿qué me falta poner ahí? ¿Qué voy a There escribir? is. Excelente. There is a library next to the park. Este lo vamos a hacer aquí en la sección principal. No lo voy a poner en los breakout rooms. Cualquier pregunta la pueden hacer. Y recuerden que si no tuvieron chance o no tuvieron la oportunidad de imprimir la guía, pues pueden ir respondiendo en su cuaderno, nada más las respuestas para que no lo copien todo. Si sí, les puede tomar mucho tiempo, solo number one, there is number two, y así.
No, there aren't polar bears.
we finished? Yes, I'm finished. Great. A volunteer for number two, please. All students went home. Sería all the students went home. There are students in the classroom. Okay, Corina, there are or there aren't? There aren't. Okay, excellent. That is correct, Corina. There aren't students in the classroom. Excellent. Thank you so much. Volunteer for number three. Number three, that's a sentence. 50 states in the United States. There is or there are? There There are. are. Yes, excellent. Because it's plural, there are. And it's an affirmative statement. There are 50 states in the United States. All right, number four. No. Polar bears. There aren't polar bears at the South Pole. Yes, that's correct. Excellent job. No, there aren't polar bears in the South Pole. Five, it's a question and then the answer. Is there a message for me? No, there isn't. Excellent. Is there a message for me? No, there isn't. Continue waiting. Well, teacher, ahí no le falta el A del. Yes, yes. Is there a message? Puede ser a or any. Cualquiera. Is there a message for me? Very good, Laura. Thank you so much. Six. Why so many cars in the parking lot? Esa es una pregunta. So many cars in the parking lot. Why are there so many cars in the parking lot? Excellent. Why are there? Good. Thank you so much. I'm hungry. Number seven. There is a restaurant across the street. Excellent. There is a restaurant across the street. I'm hungry. There is a restaurant across the street. Excellent job. Thank you so much. Number eight. How many days in March 30 or 31? That is the question. How many days? ¿Cuántos días? Are there? Excellent. Are there? That's a question. ¿Cuántos días hay en marzo? How many days are there in March? 30 or 31? Good. A few things I have to do this afternoon. Hi. Algunas cosas que tengo que hacer esta tarde. There are a few things I have to do this afternoon. Excellent. There are. Thank you so much. Number 10, that's a question. A post office nearby? Is there a post office nearby? I'm sorry, Excellent. I don't know. Excellent. Is there a post office nearby? Good. 11, that's a question as well.
Es pregunta también. Are there something I can help you with? Are there something or is there something? Something es algunas veces, no. No, algunas veces es sometimes, Ah, como sí, es cierto. algo. Ok, Se parece, pero something es como decir algo. sí sería, is there. Excelente. Is there? That's correct. Thank you so much. Is there something I can help you with? ¿Hay algo con lo que te pueda ayudar? Next, 12. Public holiday next month. That's a sentence. There are public holidays next month. Yes, there are public holidays next month. Excellent job. There are public holidays next month. 13, that's a question. How many countries in the How world? many countries are there in the world? Excellent. Are there? How many countries are there in the world? Good. 14. A woman in the picture, she's smiling. That's a sentence. There is a woman in the picture. She's smiling. Great, there is. Thank you so much. And last one. Only 3 more days before the exam. Let's study. And there are only 3 more days before the exam. Let's study. Excellent. There are only 3 more days before the exam. Good. Now, nos hemos emocionado. Bueno, yo me he emocionado. Veo que han entendido bien los ejercicios y se me ha olvidado pasar lista, pero estamos a tiempo. Vamos a chequear asistencia y luego continuamos. ¿Cómo han sentido los temas? ¿Está fácil, más o menos? ¿Está difícil? No, están más o menos cabales de practicar, porque en esta lista a mí 4 me salieron mal. 4 malas, pero Ajá, de pero te 15, agarré la onda. sí, la verdad que sí, y de 15, 4 malas, pues está bastante bien, es aceptable. Entonces sí, vamos a seguir practicando, porque me alegra que lo hayan sentido, pues no difícil. Sí, Andrea Marisol. Andrea Marisol, Blanca Luz, Carolina Beatriz, Present. Claudia Stephanie. Corina Present. Yamile. Alberto Luis. Present. Thank you. Edwin Marvin. Present. Thank you. Fátima Claribel. Present. Thank you. Irving Alexis. Jacqueline Michelle. Katherine Stephanie Pérez. Present. Thank you. Laura Regina Andrade. Present. Thank you. Lizbeth del Carmen Alfaro. Present. Thank you. Luis Omar Ortiz. María Guadalupe Mexicano. Natalie Mireya Escobar. Rosalinda Portillo, Xiomara Marisela Mariona, Present.
you. Okay, let's start back then. Well, I think the next thing that we have there are some more prepositions of a place. Tenemos más preposiciones del lugar. Vamos a compartir de cerca para que escuchemos la pronunciación. Okay, we have some more prepositions of place. Tenemos algunas preposiciones de lugar aparte de, bueno, ya habíamos estudiado in, on, at. Y aquí tenemos in, on otra vez y tenemos cuatro más para agregarlas que las vamos a estar utilizando también con este tema de las direcciones y también sirve para las locations. Vamos a compartir sonido. Pueden repetir siempre en casa con los micrófonos off para evitar los sonidos de fondo. Page 12, Exercise 9, Word Power. Prepositions. Article, the. Part A, listen and practice. Where are the keys? The keys are in the box. In front of. Behind. On. Next to. Under. Page 12, Exercise 9. Word Power. Prepositions. Article. The. Part A. Listen and practice. Where are the keys? The keys are in the box. In front of. Behind. On. Next to. Under. Okay, there is some more vocabulary. Tenemos las preposiciones y el artículo de. Este artículo significa el, la, los, las y lo podemos anteponer a un noun. Por ejemplo, ven ahí, where are the keys? ¿Dónde están? En ese caso significa las, ¿dónde están las llaves? Where are the keys? Las llaves, the keys are in the box. Y pues luego el significado in, ya discutíamos cuando se usa in, es cuando algo está dentro de algo más grande, como decir in a box, in a country, en un país, en una ciudad, en una caja, como vemos aquí también, in the box, the keys are in the box, ahí las llaves están dentro de la caja, in front of. Aquí, the keys are in front of the box. In front es en frente de, frente a, in front of. And then we have behind. En esta ilustración, the keys are behind the box. Behind quiere decir atrás. On, que ya discutimos, pues on es sobre alguna superficie, ¿verdad? On. Next to es al lado de, the keys are next to the box. Y under, que como ven en la instrucción, under significa debajo, bajo de algo. Under. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, para practicar este vocabulario lo vamos a ver en esta conversación que también la tienen ahí en la guía. Les voy a poner el audio y luego vamos a practicar esa conversación. Igual si hay alguna palabra nueva también, pues podemos ver el significado. Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no!
Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Vocabulary. Is there any question about the vocabulary on this conversation? Solo para estar segura, teacher, el purse es un bolso de mujer y el pocket es como el bolsillo. Exacto. Purse es un bolso o una cartera. Pocket se refiere a un bolsillo. Bolsillo en el pantalón, en una chaqueta, en una falda. Pocket es bolsillo. Los que van en la ropa. Any other question? No more questions? Okay, I'll play the recording once again. Voy a escribir, voy a poner otra vez y voy a ir pausando para que ustedes repitan. Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys?
Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, we're going to practice this conversation in groups. Voy a dejar de compartir un momento para que practiquen en grupos. Recuerden, son tres personas. Los dos comensales y el mesero. So, para que practiquen entre tres, recuerden cambiar roles para que todos puedan practicar. Y si es necesario, pues, o el tiempo nos da, pueden volver a repetir la conversación. Recuerden que eso es práctica. No sé si les gustaría practicar una vez más con la grabación antes de los breakout rooms o no. Sí, una vez más. Ok. Vamos a practicar una vez más. Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, we're going to practice in the breakout room. Let me go ahead and repay the room.
Voy a hacer yo si quiere. Va. Okay. Dale. Sí. Hey. Oh no. Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they are not. Maybe they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. No sé si Corina quiere ser usted ahora la Kate y yo soy el mesero. Y no sé si Edwin quiere o la socio a mí ser el show. Okay. Si quieren ustedes sean esta primera, segunda fase, esta segunda fase. Y después sigo yo. Corina, se fue. Ah, pues que Edwin sea el Joe y vos el mesero, si a mí. Voy a ser yo la Kate. Service. Ajá. Oh no, where are my car keys? Edwin sea Joe. Okay, es que como I don't know, are they in your purse? No, they are not. Maybe they on the table in the restaurant? Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? It's in my pocket. Quiet minute. That is my wallet.
Okay, well done with the conversation. I just heard a couple of, for example, I'm sharing screen again. And the word key is not case, it's key. Keys, y es un poquito largo, keys, porque si dice kiss así corto, eso es beso, kiss. Ajá. Entonces, la de llaves, la pronunciación es un poquito más larga, keys. Entonces es, are these your keys? Are these your keys? Pero si decimos corto, kiss, eso es beso. Okay. Eso nada más con la pronunciación de keys. Y lo demás, pues escuché que estaba bastante bien. Pero me pude meter, solo había quedado Lilibet. Pero solo eran dos porque tengo muchos oyentes ahora. Pero bueno. Igual, estamos ya a 5 minutos de terminar la clase, pero yo creo que podemos hacer algunas oraciones con este ejercicio que tenemos aquí, find the differences. Creo que tengo que hacerlo un poco más pequeño porque no sale completo en la pantalla, al menos aquí no. This is find the differences, es de encontrar las diferencias utilizando there is y there are. Pueden escribir, por ejemplo, in picture one, y luego pues las diferencias que vean. Por ejemplo, in picture one, let's see. In picture one, podemos empezar aquí con esta del libro. So you say, in picture one, the book is on the chair. Okay. And in picture two, the book is on the bed. Okay. O pueden hacerla there is, usando there is, there are, que sería lo mejor, ¿verdad? Porque es el tema que estamos viendo, there is, there are. Y también las preposiciones. Por ejemplo, poner in picture one, there is a book on the chair. In picture two, there is a book on the bed. And so on. Luego, ¿se recuerdan cómo se decía debajo? Under. Under. Ajá. Entonces podemos decir. In picture two, there is an umbrella. Aquí ven. In picture two, there is an umbrella under the table. In picture one, there is an umbrella in the trash bin. Y se pueden hacer un par de oraciones, cualquier duda o pregunta con el vocabulario y estaré acá.
Teacher, a question. What is the object in the picture? One is in front of the clock. Oh, Is color black. I think it is a cell phone. Thank you. I think it's a cell phone. Okay. Well, look at the time. It's 10. Bueno, vamos a finalizar la sesión. Ya es hora de descansar. Mañana, pues, si en el transcurso del día tienen chance de seguir con las oraciones, excelente. Y si no, pues comprendo, estando en su trabajo, cosas que hacer durante el día. Podemos revisar las que hayan terminado ahora o podemos hacer un par más mañana todos en la sesión principal. Así que les deseo un feliz descanso and see you tomorrow. Thank you. Teacher, yo solo tengo una Bye. duda. Es que en la plataforma sale que el cierre del curso es el 24, pero la última clase es este viernes. Sí, la última clase es el viernes. Normalmente le ponen una semana más, porque la plataforma sigue activa, porque siempre, pues, de repente hay personas que no finalizan la plataforma cuando se debe, entonces, ¿verdad? Y hay quienes les gusta seguir revisando, practicando, repasando, mientras se abre el siguiente módulo, que normalmente a veces es una semana, 3 días para que empiecen el siguiente módulo, entonces por eso dejan la plataforma activa una semana más. A veces es más tiempo, pero es por eso. Okay, gracias. You're welcome. Any other question? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien. Okay, Bye. bye, Good night. sleep well. Bye. Bye.